Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que están viendo este video. Queremos en esta tarde, con este sol tan radiante y maravilloso que el Señor nos brinda, en este día estamos aquí en compañía de muchos hermanos, jóvenes que hemos decidido y hemos creído y aprendido de que nuestro Dios vino a esta tierra a dar su vida por muchos. Quiero leerles un versículo de la palabra del Señor para darle a continuación lo que nosotros en este día queremos hacer. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, la palabra nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este día sabemos nosotros y hemos entendido de que Jesús de Nazaret no vino a esta tierra para que le sirvieran a él, sino para él servirle a mucha gente. Y por eso en este día nos hemos tomado las calles de Turbo para ayudar a esas personas necesitadas, esas personas que no tienen quien les brinde un plato de comida o quizás una palabra de aliento, una palabra de poder. Y por eso, como ven aquí hoy, habemos muchos, muchos hermanos. La Iglesia de Cristo hoy está presente y haciendo presencia en el municipio de Turbo para ayudar a cada una de esas personas. El Señor les bendiga en esta tarde y espero que este corto video les haya servido de reflexión a ustedes para que ustedes también se unan, porque necesitamos apoyo para esto. Es nuestra primera vez, pero no queremos que sea la primera vez, sino que sea continuamente, de que queremos que personas escuchen esto y sus corazones sean tocados para que coloquen un granito de arena a este proyecto de servicio a Dios. Dios les bendiga en esta tarde.